¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video aquí en su canal. Amigas, bueno, pues ahora sí, amigas, este video es de mucha motivación. Regresamos con la limpieza, así de que agarren su escoba y motívense a limpiar conmigo. Pues bueno, amigas, lo primero que hice levantándome, ahorita ya son como 10, 20 por ahí, la verdad me levanté tarde, porque pues estamos de vacaciones, amigas, y hay que aprovechar porque ya el lunes entra mi hijo a la escuela. Así de que pues aprovecho para levantarme un poquito tarde porque luego ya sí me empiezo a levantar ya a las 7 ya cuando entra. Así de que ahorita lo primero que hice levantándome, pues como vieron, hice el desayuno, que fue leche con pan a mis hijos, y yo me comí y pues para mí me hice, amigas, como ya vieron, cajeta con bolillo. La verdad que está bien buena la cajeta, no sé si ustedes la han probado, pero esa la venden, es muy típico de que la vendan acá en San Juan de los Lagos. Si ustedes son de San Juan de los Lagos o de por allá, déjenme en un comentario. Y pues está muy rica la cajeta. Así de que acompáñenme, amigas. Ahorita ya arreglé a mis hijos, me arreglé un poquito yo, pues para no salir tan fodonga en el video, ¿verdad? Y ahorita lo siguiente que voy a hacer, voy a ir a quitar una ropa que lavé ayer, amigas. Ayer ya lavé como eso de las 6 de la tarde, las 5 y media. Y ya la voy a ir a quitar porque antes de que se la coma el sol, porque ya pues ya está el sol calientito, como ya hace mucho calor. Así de que acompáñenme a quitar la ropa y pues ya de ahí seguimos con la limpieza. Amigas, se me olvidaba decirles de que si ustedes son nuevas y es la primera vez que me miran, pues las invito a suscribirse, a dejarme un like, amigas, y a dejar un comentario aquí abajito de que son nuevas para pues yo darles la bienvenida aquí al canal. Y pues a las que ya me apoyan, muchísimas gracias, amigas, las quiero muchísimo y gracias por todo su apoyo. Y pues ahora sí, amigas, motívense aquí conmigo. Miren, mi hija, ya se pintó la boca, miren. Y le estuve cortando el copete también, miren. ¿Qué creen, amigas? Que ya se deja peinar, así de que pues aprovecho ya para peinarla bien bonita, ya que se deja porque antes no se dejaba. Así de que comenzamos. Amigas, con la sorpresa de que mis gallinas ya pusieron su primer huevo, miren qué bonito. Y mi esposo se lo quiere sacar, amigas, que para comer o para tenerlo aquí en la casa. Pero le digo yo que se lo deje para que se echen y saquen pollitos. Pero él me dice de que ellas no sacan, que porque son ponedoras, o sea que ponen puro huevo. La verdad no sé, amigas, a ver, déjenme en un comentario si estas gallinas también sacan pollitos. Y pues esta es la ropa que voy a estar quitando. La verdad, un día antes aproveché en lavar ya que no había tanto sol, porque últimamente ha estado muy caloso, ya que pues es tiempo de calor. Y ahí andan mis hijos ayudándome a quitarla, porque pues la verdad era poquita, amigas. Y aquí ya está el montón de ropa ya lista para doblarla. Ahora sí la voy a doblar, amigas, porque hay veces que pues nada más la dejo ahí y ahí dura años la ropa. Y pues ahorita está así el cuarto, amigas, miren, ya estuve comprando lo que es el aluminio para ponerle la estufa. ¿Qué creen que se estuvo despintando? Miren, pero pues ahorita la vamos a limpiar y le vamos a poner aluminio ya pues para que todo lo que caiga, caiga aquí. Y miren, ya ahorita pues ustedes van a acompañarme, de eso se trata, amigas, de que esté el desastre y pues ver el cambio, miren. Ahora sí, acompáñenme. Y pues ahora sí, amigas, manos a la obra, agarren su escoba, pónganse a atender su cama, miren mis videos y motívense conmigo, amigas. Porque recuerden que estar en un lugar limpio transmite paz, transmite buena vibra, así de que vamos a dejar limpia la casita para que en la tarde pues ya esté todo bien limpiecito. Y pues primero comencé por tender lo que es la cama de mi hijo. Amigas, si me escuchan la voz como un poco ronca, como que me quieren dar anginas otra vez. Ay no, amigas, yo ya no me quiero enfermar, pero pues es por eso que si me escuchan la voz diferente, es porque ya me andan dando anginas, amigas. Amigas, a ver, cuéntenme en un comentario ustedes qué hicieron en Semana Santa. Pues nosotros aquí compramos una alberca, como pudieron ver en el video este último que subí. Y pues si no lo han visto, vayan a verlo, las invito a que pasen a verlo y pues que ahí se diviertan un ratito con nosotros, amigas. Y pues a ver, cuéntenme, amigas, y ahí como pueden ver, pues estoy desocupando lo que es mi cama ya para comenzar a sacudirla. Esa cobija está limpia, la cambié el día de ayer porque pues la otra ya se había ensuciado. Normalmente las cambio cada tercer día o cada dos días porque sí, pues se ensucian muy rápido.
Bueno, pues ya que terminé las camas, me pasé a rociar agua ya para ponerme a barrer. Ahí mi hijo me andaba ayudando pues a sacar los trastes para ya para el lavaplatos, ya para al rato lavarlos. Por eso que después limpio para ya ya la última dar otra barridita así sencilla y ya darle otra pasadita a los moldes así con un trapo seco y ya. Así que acompáñenme a limpiar los moldes. Y miren, amigas, si se pueden dar cuenta, ya mi hija pues se me queda viendo bien sospechosa. Ahorita la estoy viendo que estoy editando el video y pues adivinen por qué era. Era de que me estaba agarrando mis sombras y se estaba pintando y ven de ver cómo me las dejó. Y pues miren, amigas, se pintó ella, pintó su mona, pintó su cartuchera, pintó todo lo que tenía ahí al alcance, miren. Pero pues solamente me destruyó como una sombrita, creo que la café. Y pues aquí, amigas, ya estoy acomodando mis pinturas. Agarré esa cartuchera que andaba ahí rodando de mi hijo que ya no usa. La agarré para poner mis viles y ahí apenas quedaron bien. Ya después me pasé a limpiar lo que es el otro ropero. Pues ahí estaba platicando con mi hijo. Me estaba diciendo que en ese champucito que había, en el de Ricitos de Oro, y le digo que hay como puras bolitas. Y pues estábamos platicando de que cuando él estaba chiquito, pues también era bien curioso y sí partió esa bolita y adentro traía puras bolitas chiquitas. Y pues le digo que ya sabe qué tiene, pero dice que ahora que se termine también se lo va a quitar para ver qué es lo que tiene. Y miren, amigas, ahora estuve comprando de otra marca de harina para hot cake. Yo uso de esta, de la que les mostré primero, del hot cakes tradicionales. Y ahora compré 3 estrellas. Déjenme en un comentario qué tal sale esta de 3 estrellas. La verdad, nunca la he probado. Es la primera vez que la voy a utilizar. Y pues espero que salga buena. Y aquí pues ya está el papel aluminio para ponérsela a la estufa. Y pues, amigas, si se pueden dar cuenta, la estufa se estuvo despintando de ahí, pero me dijo mi esposo que fue porque no le quité muy bien, pues, ahora sí, el cochambre. Y pues ya la voy a estar lavando, la voy a estar limpiando y ya para ponerle el papel aluminio, ya para cuando pues caiga la grasa o brinque el aceite, ya pues caiga ahí en el aluminio y ya no se manche tanto la estufa. Pero pues, amigas, de tanto comentario feo que me dejaron en ese video, me traumaron, amigas, me traumaron. Y ay, no, amigas, pues no sé, yo creo que sí voy a estar comprando otra estufa porque la verdad, pues si tienen razón, esta estufa pues ya está muy viejita, amigas. Era, pues fíjense, se la regaló mi suegra, mi esposo, era de ella, ella cocinaba ahí, se imaginan, ya tiene pues muchísimos años, amigas. Y pues yo digo que pues ya es tiempo de sacarla, ya es tiempo de jubilar esta estufa. Y pues, amigas, ya que terminé de ponerle el papel aluminio a la estufa, me pasé a doblar la ropa porque, como les digo, amigas, si no la doblo ahorita, ahí dura pues una eternidad la ropa sin doblar. Y la verdad es de que ahorita la quise doblar porque era poquita, ya que pues no era tanta, porque hay días en los que sí lavo mucha y pues como que sí me da flojera doblar ropa, la verdad no me gusta así tanto doblarla, pero pues tengo que doblarla, amigas. Bueno, amigas, pues ya terminé el cuarto, ya déjenles enseño antes de que se ensucie, amigas, porque la verdad no dura limpio. Déjenme en un comentario si ustedes sí les dura limpio, la verdad, a mí no. A los 5 minutos, amigas, ya está un desastre, así que déjenles enseño. Y ya de ahí pues me acompañan a lavar unos tenis que tengo ahí sucios, que pues ya ocupan una lavada, así de que acompáñenme.
Y así estuvo quedando el cuarto. Miren, ahí está la despensa ya acomodadita, ya limpié todo, limpié la estufa, le puse su papel aluminio y miren, amigas, quedó bien bonita. Pero pues yo creo que sí, ya voy a estar comprando otra pues de mesita, pero ya más adelante. Y pues los muebles quedaron así y miren, quedó ya pues todo bien limpiecito, las camas ya quedaron bien limpiecitas, bien tendiditas. ¿Qué tal, amigas? Déjenme en un comentario si les gustó esta limpieza. Y pues no se vayan, todavía pues el video va a seguir para que me sigan acompañando, amigas. Bueno, amigas, pues así estuvo quedando el cuarto, ya quedó bien limpiecito, amigas. Déjenme en un comentario si les gustó. La verdad que sí se siente bien diferente cuando está limpio, porque pues en la mañana se amaneció bien tirado, pero ya quedó limpio. Ahora sí, amigas, acompáñenme. Ahorita primero voy a recoger allá afuera, voy a lavar los trastes, pero eso no se los voy a grabar, amigas, para pues no aburrirlas. Y ya terminando eso, les grabo lo que es cuando esté lavando los tenis. Sí, mi amor, juega con ella. Y ahora sí, amigas, acompáñenme. Y ahorita les sigo grabando. Y pues estos son los pares de tenis que voy a estar lavando. Como pueden ver, pues son nada más de mi hija y míos, porque son los que pues están más sucios. Esos blancos pues estaban ahí arrumbados y los rojos también. Y pues dije, ya los voy a lavar ya para pues empezármelos a poner, porque ya tiene pues rato que no me los pongo. Y ahí pues estoy echándolos al agua ya con jabón, ya para pues dejarlos limpiecitos y comenzar a tallarlos. Ahí como pueden ver le puse jabón Salvo. Amigas, ¿qué creen? Que yo creo ya no voy a estar utilizando cloro porque me salió como alergia. Yo decía, ¿por qué tanta comezón en las manos? Y me salieron así como granitos y se me empezaron a descarapelar. Y pues ahora todo el día no utilicé cloro y ya no me dio tanta comezón. Y yo digo que pues me da como alergia y ya no voy a utilizarlo hasta que compre pues unos guantes para cuando lave los trastes y así. Déjenme en un comentario si pues a ustedes también les hace daño usar cloro. Y pues la verdad que sí, ahora no lo quise usar porque sí me daba así como, ¿cómo les diré? Como que me hormigueaban las manos, ¿sí me entienden? Como si tuviera dormida la mano. Miren, amigas, esos tenis rojos que estoy lavando los tengo desde que fui a la feria aquí de Silao, aquí de donde vivo, y ya me costaron 100 pesos, amigas, y todavía andan ahí. Miren, todavía no se rompen, todavía nada, amigas, todavía están ahí buenos. Y la verdad de que me sorprende que me hayan durado porque me costaron tan solo 100 pesos. Y aquí pues ya los estoy enjuagando y los estoy poniendo ahí en el sol para que se sequen rápido, ya para que pues ya mañana limpios y ya pues comenzar a ponérnoslos. Y pues como pueden ver está haciendo muchísimo aire, ya últimamente ha hecho bastante aire, que afuera ni dura limpio porque el aire se trae toda la basura. Y pues a veces que ya ni barro, ya hasta que se quita, porque la verdad sí se trae muchísima basura el aire. Y aquí pues ya están los tenis ya limpios, ya bien lavaditos, ya para pues que se comiencen a secar. Mi hija también estuvo ahí lavando su mona y miren, ahí la dejó muy puesta en la mesa. Y pues miren, también ese árbol, amigas, ya me da miedo porque un día de esto se puede caer. La verdad que pues sí hace mucho aire. Amigas, ya terminé de lavar los tenis, ya lavé los trastes, limpié ahí afuera y todo, amigas, ya todo está limpio. Ya es la 1 de la tarde, amigas, así de que ya toca lo mero bueno, hacer la comida. Pero pues ya hasta aquí les voy a dejar el video, amigas. Espero les haya gustado mucho. Y pues espero se hayan motivado a limpiar su casa, a lavar sus trastes, amigas. Recuerden que estos videos de limpieza pues son de motivación para que ustedes pues se animen a limpiar su casa. Y pues espero les haya gustado mucho. Si fue así y si son nuevas, amigas, recuerden que están invitadas a suscribirse, a dejarme un comentario de que son nuevas para darles la bienvenida aquí al canal. Recuerden, amigas, solo si les gustó el contenido. Y pues muchísimas gracias por todo el apoyo que me han estado
estado dejando aquí en mis videos. Y no olviden regalarme un like, un comentario aquí abajito. Y pues ahora sí, amigas, nos vemos en un próximo video. Bye.